Buenavista fue un antiguo pueblo fundado en 1619 por el misionero jesuita Martín Murguencio. Se localizó en la ribera del río Yaqui de Sonora, en una zona donde terminaba el territorio de los Pimas y empezaba el de los Yaquis. Fue sede del Real Presidio Militar de San Carlos de Buenavista en 1741 y uno de los primeros ayuntamientos del estado, que se mantuvo hasta la segunda década del siglo XX. La presa de Lovellachic, edificada sobre el río Yaqui de Sonora, oficialmente nombrada Presa Álvaro Obregón, terminó de construirse hace 70 años. Su realización duró 6 años y concluyó en 1952. En esa época fue la más grande obra hidráulica de toda Latinoamérica, permitiendo el gran desarrollo agrícola, agroindustrial y el crecimiento poblacional del Valle del Yaqui. La construcción del enorme embalse marcó un antes y un después en la vida de los habitantes de los pueblos de Comuripa, Buenavista y de sus respectivas rancherías, que desaparecieron bajo el agua de la presa. El 24 de junio de 1952, los habitantes de Buenavista fueron reubicados en pies de casa todavía en construcción al nuevo pueblo que se encuentra a poca distancia de la cortina de la presa, al que nombraron nuevamente Buenavista. En el verano del 2022 se presentó un evento extraordinario. Los vestigios de Buenavista, sepultados en la presa de Lovellachic, emergieron de las aguas a causa de la disminución de las precipitaciones de los últimos años. Se hicieron visibles las ruinas de la escuela, la iglesia y el panteón. Eran casas coloniales en Buenavista, coloniales. Nosotros ya vimos ruinas, ya eran ruinas las que había. Claro, pues. Cuando vivíamos allá. Ahí nací yo en Buenavista Viejo. Pues ahí me crié también, pues, con quien dice, ahí en todo el pueblo. Recuerdo pues de la infancia cuando corría el tren de Estación Corral hasta arriba, a Tonichi, no sé hasta dónde, que iba por material, llevaba provisión y ideaba, para acá traía el material de los minerales. Mis papás eran de Nayarit. Una tía que ya vivía aquí, que es la mamá de él, se los trajo, le dijo, vénganse de aquí, ahí donde trabajar, aquí, y se vinieron. Mi papá hacía adobes, hacía los hornos que le decían para hacer ladrillo, el ladrillo. Y hacía, les tocó hacer algunas casas ahí. Y luego sembraba también. Cuando venían las crecidas del río, se regaban todas las tierras, quedaban fértiles. Todo lo que sembraban ahí se les daba. Maíz, frijol, calabaza, sandías, melones, todo tenían. También no teníamos médicos allá. Nos trasladábamos lo que podíamos a caballo, o si alguien tenía un carrito, pues en el carro. No había carro. Sí. Ya me tocó pues, ir a la escuela, a la primaria. Primeramente hubo un maestro de ahí mismo, del pueblo, Juan Armenta, se llamaba. Ese nos dio clases, lo poquito que él sabía, ¿no? También. Y ahí nos lo enseñó a nosotros. Después ya tuvimos nos mandaron a ese maestro, Arcadio Sánchez. Y ya estuvimos con él, nada más que él trabajaba ya aquí en la presa de Lovellachic, en la noche. Y en el día nos daba clases allá a nosotros. Íbamos de mañana y tarde, las 2 horas pues, de clases. Pues, y ya de ahí, pues, cuando él se venía, dejaba una compañera ahí que
porque nos vigilara, porque no nos enseñaba nada, ¿no? Y ahí estábamos y hasta que él regresaba. Era chiquita, pero estaba muy completa. Ahí íbamos a misa, cuando, pues casi nunca fue padre, ¿verdad? Cuando lo bautizo, ¿no? Cuando lo bautizo. Pero siempre teníamos devoción de ellos. Nos turnábamos para limpiarla, para tenerla bonita y limpia. Todas éramos jóvenes en ese tiempo. Esa iglesia, pues a mí me tocó conocerla, digo, no entera, porque ya estaba caída muchas paredes. La pura torre quedaba. Y había un campanario ahí, unas campanas. Y pues ahí, de ahí cambiaron todo a la iglesia, esa chiquita, esa nueva, esa, pues, se puede decir nueva, ¿no? Porque era la iglesia nueva que había en el pueblo ahí. Y ahí con la señora esa Juanita Murrieta. Y de ahí, pues, se hacía todo ahí. Iba cuando daba misa, que había bautizo, iba el padre Cornides y daba misa allá. Y así sucesivamente, ¿no? Decía mi mamá, mi papá nos contaba, ¿no? Que había un santo que es San Carlos Borromeo, es el patrón de aquí del pueblo, ya estaba ahí, y se paseaba alrededor del pueblo en un caballo, montado en un caballo blanco, con una espada en la mano, y nunca dejó entrar a los indios al pueblo, y él los defendió, el santo, ¿no? El patrono del pueblo. Los de Buenavista no lo miraban. No miraban esa revelación de Dios para ellos. No miraban nadie de Buenavista. Los indios les decían que no entraban porque veían ese soldado ahí que traía mucha gente. Es lo que se les pasó. Sí. Era el milagro. Pues yo también yo supe ese comentario, ¿no? Con varias gente. Era un caballo blanco que traía una manta, y una manta blanca y le arrondaba, hacía ojos así en el caballo. Pero los restos, los yaquis, sí lo miraban, pero por eso no entraron al pueblo a matar a la gente. Y le hacía un caballo blanco. No, pues. Los bailes se hacían en el medio del pueblo. En el romadón. Estaba un baldío, le decían el ramadón. Y ahí se hacían los bailes. Ahí teníamos un que le decían ramadón. Ahí le regaba yo por un peso para los bailes. Teníamos trinchera de donde hacíamos los bailes de escolares. Ahí teníamos tapetes, todo eso. Y luego lo que hacía también era en las fiestas, en los bailes, en el ramadón que le dije, iba él y hacía churros y ponches. Todo eso sí. Que resulta que el 49 hubo una creciente, llovió mucho, hubo una creciente muy grande del río, porque ahí pasaba el río. Como la presa ya estaba, empezaba el borde de la presa ya estaba, tenía una salida, pero no fue suficiente para descargar todo el agua que venía. Subió el nivel y nos tumbó la casa. La casa era de adobe. Llegó el agua y nos tuvimos que salir. Ya nos venimos a vivir arriba de la loma donde estaba la iglesia. Ahí vivimos los últimos años. Ahí estaba la escuela también, yo ahí fue la escuela.
Del pueblo me acuerdo lo que me cuenta, pero mi mamá me contaba eso y mi mamá no decía mentiras. Y cuando falleció mi papá, hacía poquito cuando la creciente del 49, y dice que en la madrugada, como vivía con mis abuelitos, hermana del papá de él, mi nana, vivía ahí con ellos, en la madrugada vio una lucecita, dice así. Todos sabemos que Dios dice que el muerto nada ve, nada oye, nada siente, pero hasta donde Él da permiso a los espíritus, no sabemos, ahí está el misterio. Y ella vio la lucecita así, y al rato oyó la voz de mi papá y le dijo, salte de aquí con nosotros cuatro niños, porque viene una creciente muy grande. Entonces dice que otro día empezó a alistarse y le dijo, mi abuela, ¿a dónde va Gaudencia? Ya me voy con mis papás. Mi mamá hizo viaje para acá, la pasaron, ya estaba el agua con espumita, dice, porque así cuando crece, ¿no? El río se ve como espumoso. Que le dijo, no sé, pero yo me voy a ir. Pancho me dijo esto, que se rió mucho mi abuela, pues, porque, con burla, porque pues, mi papá acababa de fallecer. Y entonces, ¿qué le hace? Que se ría, pero yo me voy. Y la pasó, no sé quién pasaba en unas panguitas allí. La pasó con nosotros cuatro y las poquitas cositas que pudimos agarrar. Y nos venimos al pueblito de Buenavista con mis abuelos. Y recuerdo que nos venimos, y ahí en la estancia donde vivían ustedes, Carlos, sí. Ahí me subió un hombre al carro con lleno de... Tilichi, como decían sí. Ellos, con el pantalón remangado hasta la rodilla. No sé si era el arroyo o qué era, pero a él le corría agua por los pies. Entonces me agarró y me subió al carro. De ahí nos venimos y si pasaron por la hidroeléctrica, ese era el puente. Todavía hay muros de cemento en el agua. Ese era el puente. Y venía la vía por atrás de Enquelupe Coronado. Ahí viene la lagunita hasta Enquelupe. Y de ahí ya no me acuerdo hasta que ya estábamos en la casita. Salimos con ellos de ese rancho, pero salimos por el río. Nosotros salimos en una lancha. Una balsa. Una balsa. Una esta así panga grande donde echaron cosas, pues. Y ahí, con ellos. Cantaron todo el camino. Y pues yo, como le he tenido mucho miedo al agua, pues como veníamos mi hermano y yo, pues mi hermano también igual. Pero bueno, eso, lo de ella era lo que quería decir, que nos tocó salir con ellos. Y mis papás hasta otro día salieron ellos. O sea, nosotros el 24, ellos el 25. De junio. La presa ya la estaban terminando para echarle el agua, pues llevaron mucha gente, venían del sur, y eso les encargaron hacer carbón, hacer leña, hacer las tumbaban los álamos y les abrían así, los convertían en los troncos, en como se llama, en balde, en lanchas, ¿no? Botes, les decían, ¿eh? Para cruzar ahí, para el río, ahí. Todo eso vacío. Entonces toda esa gente, cuando ya terminó todo eso, pues ya se regresaban a su tierra, ¿no? Porque ahí venía gente de Jalisco, de Sinaloa, había ellas y pues ya que nos sacaron de allá del pueblo, un día en la mañana, ahí estábamos ahí en la casa, cuando llega un carro, ya nos dijeron que nos iban a alojar, ¿no? Porque era orden que ella los traía. Entonces, pues ahí empezamos a tumbar. Mi mamá estaba, pues en esos tiempos, en ese día de Zaguato, todos tenemos la tradición de bañarse de hacer empanadas, de bañarse en los caballos y todo eso, ¿no? Pues ahí tiene que nos echaron arriba, gallinas y todo. Y como dice Acuña Manuel, aquí vinieron y nos tiraron aquí en este pueblo. Sin terminar las casas. Sí, Luis Carrasco era el que movía la lancha y anduvo por los ranchos
nos avisaron que teníamos que salir. Vivíamos en la orilla del río. Entonces fui a la lancha y nos sacaron. Teníamos dos pochitos y traíamos gallinas. Todo traíamos en la lancha. Y nuestras cosas, pues que no eran mucho. La cama, los tendidos, los trastes. En lancha llegamos. Ya estaba un donque en Buenavista. Y luego en ese donque ya nos subieron para venirnos a tirar a donde nos trajeron. A tirar, pues y así. No había agua. Nos daban agua en unas pipas aquí. Y luego pues salimos con la esperanza para que íbamos a progresar aquí, pues que nos llevan. Ya que se asentó el pueblo, eso sí que fue luego, a dos años, nos pagaron las tierras de allá, una indemnización de 10.000 hectáreas. Y de ahí me acuerdo nomás que nos quedamos ahí junto con mi abuela, aquí en el pueblito allá, y empezaron a hacer el panteón, a acercar el campo que iba a ser el panteón. Y yo conocí allí a mi abuelito, pues, porque mi abuelita le hizo lonche para que se vinieran a trabajar. Y mi abuelito, cuando terminaron el panteón, dijo, pues ya está terminado este trabajo, gracias a Dios. A ver quién estrena este panteón. Y otro día murió mi abuelito, ¿verdad, Carmen? Sí. Él lo estrenó. Yo no tengo mucho qué decir de allá porque pues yo venía muy chiquita. Lo único que es el que me aprendí el corrido de Buenavista por medio de ella, de mi mamá. Y yo lo he cantado, por eso es que estoy aquí. Se me acaba el aire por la parezco la presión. Soy hipertensa, sí, pues me acaba el aire. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Se fue de aquí, está muy sola la jaula, nadie la vio. Una fresca mañana, nadie la vio, estaba sola la jaula, ella se fue por el a nadie, mejor que sea para ti. Ay, no puedo tocar. El corrido fue el que hizo un maestro de nosotros, que se llamaba Arcadio Sánchez Martín, de si me acuerdo. Y él nos hizo preguntas a todos los alumnos de los ranchos, de los que había, y ahí empezamos a decir nosotros, meterle los ranchos, y él les iba escribiendo.
Ya después le dio la tonada, pues ya lo cantó él allí, y sí, nos gustó a todos. Y ya yo, pues vaya, ella se lo pasé a ella, pues, porque a ella le gusta cantar. Y ella es la que lo canta, pero. Me voy a poner a llorar. ¿Y las campanas existían todavía cuando ustedes vivían aquí? Sí, aquí abajo habían las campanas. Están ahí en la iglesia aquí. Ah, ok. Y. Ok. Había una campana grandota así, que sonaba bien bonito. Cuando la trajeron aquí, la dejaron ahí donde está la iglesia. Y se la llevaron, no supieron quién. Llegaron las dos machitas. Uh-huh. Casas de la escuela, ¿no, Luis? Había casitas alrededor. ¿Tú te acuerdas más? Habían casitas. Estaba la escuela. Porque aquí había una bajada para abajo. Para el plan, arriba. Decían, para el plan, sí, era abajo. Sí. Y había una todo loma. Esto era parejo. Fue la tierrita, todo. Y teníamos la iglesia aquí. O sea que hay tanta piedra ahorita, porque abajo. El agua descubrió. Pues. ¿Dónde? Relavó. Cuando le llevaron los santitos, había una capilla que hicieron ahí, de aquí hasta allá, bueno, ya para abajo. O cuando era la expulsión de los niños, ¿no? Amén. Entonces, cuidado aquí. Cuidado. ¿Por dónde estaba la capilla? Por aquí era el plan de... ¿Estamos arriba de la loma, no? Sí. Ah, pues abajo estaba a la subida, estaba una capillita chiquita, que mi suegra la limpiaba y así de todos. Ahí y ya para adelante ya estaba. Sí. El padre Cornidas se iba hasta Zaguaripa. Uh-huh. Todos esos pueblos los recorría él. Sé de uso de razones porque... Los señores mayores lo platicaban y hoy
un señor que es de Zaguaripa, que es jefe mío, él me platicó qué cura venía aquí, de antes, me dijo. El padre Cornides, le dije, exactamente, allá fue a dar a los pueblos de más arriba. Él que oficiaba las misas, aquí en Buenavista y toda la ribera del río. Hola, buenas tardes, soy Guadalupe Gutiérrez, nacido en este pueblo distinto de Buenavista. La anécdota que yo quiero compartir para todos ustedes era que pasaba el ferrocarril por aquí y mi papá sembraba sandías y vendía sandías y calabazas, tanto para abajo, la Esperanza, como para el norte, hasta donde llegaba el ferrocarril. Eran unas tierras productivas, era algo fenomenal, algo muy, muy bonito, donde se... pues yo iba muy chiquito, ¿no? Pero es cosa de que mi papá decía, y todos los hermanos trabajaban en la agricultura y en la ganadería. El mejor recuerdo que tengo de aquí es que aquí me juntaba con los señores, los mayores, y aquí se venían a jugar a la baraja, y a mí me mandaban a buscar, a que les trajera cigarros y cerillos, y estos se ponían y jugaban baraja y tomaban, pero nunca me dieron algún vicio, al contrario, me daban dinero para que les trajera yo pues lo que ellos querían. Estuve muy a gusto, ¿viste? Porque ahí aprendí con ellos a respetar, es lo que tengo. Bueno, yo voy a hablar sobre una foto que anda circulando en internet. En esa foto se encuentra mi padre con un caballo y mi madre al lado de mi padre, por detrás, en el pilar que estuvo acá, y enseguida la tía Cuca Cuña. En ese tiempo mi padre y mi madre andaban noviando, y pues el 2003 que vinimos aquí, desafortunadamente no trajimos cámara, no había celulares, no había nada, y mi papá lloró de ver dónde estuvo. Y ahora yo, me da mucho sentimiento que de ese amor nací yo y nacimos mis otros hermanos, y aquí estamos recordando, inspirándonos en el legado que nos dejaron nuestros viejos, nuestros abuelos. Y esta fue la escuela. Y no sé por qué motivo o razón, pero se vieron aquí. Aquí hubo una carrera muy grande. Muy famosa la carrera. Los pueblos de San Isidro, la ranchería, se bajaron con gallinas como fuera el moro de Cumpas. Me acuerdo que jugó el melado. El padre de él. Es un caballo de mi padre, yo tengo la foto de él. Y un caballo Pochi de Ángel Castro. Bueno, la gente de todas partes vino a la carrera y ganó el melado. Creo que se dividió el pueblo porque fueron para allá casi todos ellos. Y muy buena carrera. Era una fiesta que hacían aquí en San Juan, muchos de a caballo hacían carreras. Y todos festejaban aquí en el pueblo de Buenavista. Se paseaban las muchachas a caballo, se bañaban aquí en la mañanita, aquí en el río. Las 4 de la mañana. Y se llevaban las sandillonas. Entonces era un rejuego grande. Porque aunque yo no nací aquí en este punto, nací más arriba. El punto que llaman la Estancia. Ahí vivíamos como 5 familias, casi todos familiares. Nosotros teníamos un rancho, se llamaba Tres Cerritos. Muy bonito el rancho. Sembraban sandías, mis papás, mis hermanos. Muy bonito el rancho. Y los tuvimos que salir, pues, porque ya el agua nos sacó. Y muy triste porque nos sacaron así en un carro de redilas, así en un troque,
ahí echaron todo, ya nos sacaron chamacos. Y nos llevaron a, al pueblo que nos tenían las casas muy feitas, por cierto, muy, muy no estaban luz, sin nada, arregladas, nada. Sin agua, sí, sin luz, muy feo. Y yo lloraba porque me acordaba de mi rancho. Fueron provisionales. Sí, provisionales y así quedaron. Porque batallamos después porque nos pusieran agua y después sí nos pusieron luz. Pero sí, perdimos todo porque eran ranchos muy bonitos que hacían nuestros padres, pues, nuestros hermanos, muy trabajadores, y perdimos todo eso. Sí, por la presa ya. Pues el mejor recuerdo que me llevé aquí, pues, que viví muy a gusto. Y esta avenida que hicimos ahorita, que me recuerda a mis tiempos pasados. Porque yo no pensaba volver a ver mi pueblo aquí, donde nací yo. Y gracias a Dios y a ustedes, mira, vuelvo a venir a ver donde nací. Es un orgullo para mí. Me da gusto que estemos aquí, en este pueblo de Buenavista, que donde lucharon los antepasados, abuelos y bisabuelos y los padres de nosotros. Soy sonorense por nacimiento y es Buenavista donde nací. Pueblo tan lindo da sentimiento al ver sus ruinas donde crecí. Cruza la orilla un grande río llamado Yaqui por un deber. Y en sus tierras gran sembradillo de muchas plantas hay por doquier. Bonitos cerros los de Lobiachi, donde la presa se va a construir. Les aseguro todo el estado y la nación un gran porvenir. Tiene sus ranchos muy agraciados, de agua caliente hasta la matanza. El disparate y los carrizos, los tres cerritos, luego la estancia. De San Isidro y el capitán, son sus mujeres lindas y hermosas, bonitas perlas las de Lobiachi, pero del centro las más hermosas. Bonitas perlas las de Lobiachi, pero del centro las más hermosas. Eres Carlos Borromeo.